estos momentos estamos aquí en el Parque Nacional Diría, a 12 kilómetros de Santa Cruz. Y este parque pertenece a lo que es la Santa Cruz. Y este parque fue iniciativa de la gente de Santa Cruz y Arado, cierta gente, iniciaron estas compras de estas tierras. Yo en esos tiempos también, yo viajé con la gente, sobrevolaron lo que es el Parque Nacional Diría y las otras partes las hicieron de a caballo la gente del cuerpo científico para la ubicación de las tierras y vieron que sí había que conservar esto por las cuencas hidrográficas que tenía. Y en ese tiempo, digamos que yo lo estoy hablando del 91 o del 86, eran fincas ganaderas todo esto. Tiempo entraba la compañía Trejo y compraba, esa gente compraba toda la madera de todo Guanacaste, esa gente razó con toda la madera. Entonces por ahí vinieron también, que esa gente entró, razó con toda esta madera aquí de estas fincas privadas y vinieron viendo ellos la municipalidad que esas tierras, había que hacer algo, porque son las partes, las aguas que están alimentando a Santa Cruz, parte de Filadelfia y parte de Nicoya. Entonces la gente vio que había que hacer algo y si usted sabe que toda mente en un pueblo siempre hay gente, hay líderes también que se preocupan por una cosa. Entonces esa gente se preocupó y yo fui también fundador de esto también. ¿Sí? Entonces se preocupaba uno por conservar esto. En que lo trataban como loco tal vez uno porque vieron que eran puros potreros, sí, que estaba conservando. Pero vean en la actualidad, cómo se, en los tiempos que tenemos, vean cómo tenemos toda la montaña de las dos cuencas. Parque, bueno, este parque tuvo las como tres categorías. Tuvo zona protectora, tuvo refugio de vida silvestre y tuvo bosque nacional, diría. Y en el 2004, el 25 de julio, se decretó Parque Nacional, diría, con una cantidad de 5.426 hectáreas. Aquí estamos cuatro guardaparques. Los trabajos de nosotros aquí es patrullar, control de digamos, como en la época de incendio, época de verano, recorrer mucho lo que es el parque por los incendios y también de verano, que la cacería es muy estricta aquí, muy dura la cacería, porque digamos que los bosques se botan un poco de hoja y entonces por ahí el cazador caza más venado, o terescuinte o zaino. Bosque primario tenemos muy poquito en la parte alta, 2.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos flora, tenemos como de flora tenemos mucho puchote, pavel, cedro, canelo, cojón de chancho, jobo. Tenemos este que está ahí sobre su cabeza, se llama guastomate. Tenemos jorco, tenemos manzano negro, tenemos, bueno, cualquier cantidad de bosque tenemos, cualquier cantidad de madera todavía. La Universidad de Costa Rica aquí está, siempre se hace presente en el TCU, de los estudiantes. Vienen también en las comunidades aledañas al parque, iría a hacer trabajos comunales la gente, y también vienen cuestiones de la basura, hablarle a la gente, porque en la parte alta que tenemos la esperanza, hay que ver a esa gente cómo se hace para que cojan su basura y la seleccionen para sacarla también a la Unicoya, sería ya no Santa Cruz. Santa Cruz, este parque significa que tenemos, la importancia que tiene son las aguas, lo más principal son las aguas que tiene él, y la flora y la fauna que estamos conservándola.
que aquí la comunidad vienen, hacen caminatas, vienen escuelas con niños también, vienen muchos niños con la escuela, vienen ciclistas que entran los sábados, los domingos, muchos ciclistas a recorrer lo que es la parte, de, como tiene muchas calles, el parque diría, entonces lo vienen a recorrer ellos.